yo esto no, no pasa nada, ¿eh? Porque estoy nervioso, tranquilo, ¿eh? Lidi, ¿esto qué es? ¿La peña de Sherpa? Esto es más grande. Escúchame, Libby, una pregunta que yo te quiero hacer, picha. Dime, dime. Sacar un trío es difícil, picha. Más difícil es que te dé la ayuda familiar, gangrena. Escúchame, mira, los nuevos, no tengo las piernas que son nada, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Escúchame, mira. Esto es grande, tío. Esta raya me ha puesto el chofer alcalde aquí. ¿Dónde? ¿Dónde hay una raya, Libby? No, no, esta, esta. Ah. Para que no cantemos descentrado. Ah, claro, porque si cantamos doblados se cree la gente que el tío es dubrique, ¿no? Por supuesto. Este tío vale para trío, este tío vale para cuarteto. Este tío vale, yo unos golpes que no. Y tío, mira, mira, lumbre arriba, mira, lumbre arriba. Esa gente que está ahí arriba, ¿quiénes son? Que siempre forman tantos aleos. Esto te lo digo yo, estos son los ultras del gallinero. ¡Ah! ¡Hace, oye! ¡Hace, tío! ¡Me van a quitar punto! ¡Y yo! Yo, esperarse, tranquilo, ¿eh? Dime, loco, el otro día estuve aquí y me robaron la cartera en un momento. ¿Eso que te meterías tú allí en el parco del ayuntamiento? Hoy no han venido, Libby. ¿Y yo? Y en ese parco, tantos viejos, ¿qué es lo que hacen? Ese es el parco jurásico donde están los antifaces. ¡Ah! ¡Dos cachas ahí! ¡Qué bonita sonrisa! ¡Tranquilo, gangrena, que se te va a derretir la linterna, que es el parco de las ninfas, picha! ¡Vamos a darle una vueltecita! ¡Vamos a darle una vuelta! ¡Estás de categoría, picha! ¡Grande esto, qué bonito es! ¡Dame! ¡Qué crisis! ¡Y yo iré, iré, iré! ¡Vení para acá, irá! ¡Lumbre, irá, lumbre, irá! ¡Escúchame! ¿Qué es lo que pone, irá? Canal su, la nuestra, la meón del mundo. La nuestra no, la de un leopardo que está metido todo el mundo. ¡Ah! Y yo, shh, he estado en la barra y no le falta este año un detalle. Tiene de todo, cerveza, sándwich de pollo, sándwich de breca, fino, hasta guay lape. Y seguro que también están los más graciosos de Cádiz, pero que nunca salen. Qué pirgorazo, ¿eh? Mira, mira. Y yo, del parco de Urado, sale un humo que no vea. No va a salir humo y está el chimenea, con. Escúchame. Escúchame, una cosa que yo te quiero preguntar. Dime, dime. ¿Qué parodia vamos a hacer hoy, picha? Picha, la del Papa, ¿no? Que viene con el obispo de Cádiz, de Antonio Ares. ¿Por qué? Pues ha enfadado con Antonio Ares. Porque le ha escrito un paso, ¿no? O no puede venir el Papa en Cádiz a ver a Antonio Ares. Te voy a decir una cosa, Lidi. Se va a mosquear Antonio. Ya no, no, que Antonio Martín, que Antonio... Uy. Antonio ahora está conmigo en el colegio de la recreo y nos hemos quedado, ¿eh? Ya verás tú. Se va a mosquear Antonio, se va a mosquear los capillas y al final los tres entre reas. No preocuparse ninguno de los dos, que yo soy sobrino del cabo Oreja. ¿Y yo? ¿Quién anda ahí, eh? ¿Hay alguien ahí, eh? ¡Sí, yo! ¡Alberto! ¡Blum! ¡Consciente la luz con todos tus muertos! Hace 65 millones de años que lo estábamos esperando. Déjalo,
Bien lo sabe Dios. Esto no me gusta. Esto no me gusta. No me gusta, ¿qué pasa? ¡Ay! ¿Cómo no se me había ocurrido a mí antes venir aquí a la piedra cuadrada? Desde luego, es el sitio ideal para inspirarme en mi comparsa. El fanfarroneo de las arpajojas con las jeringuillas de los enganchados. El sapo de canalizo enrollándose a la coñeta. Y ese portero del club Caleta diciendo por el altavoz: ¡Niño, te queréis bajar del barco, carajo! ¡Ay, ay! ¡Qué de cartas al director el año pasado recibí! Las tengo guardadas en tomos encuadernables. Y todo, todo por dedicarle un paso doble al Santo Padre. Es que no me lo explico. Míralo, por allí viene. Más para allá. Atrás. ¿Eh? ¡Santidad! A ver si se está usted quieto ya. Déjalo que termine de aparcar. Que en Cádiz todo es zona azul y va a venir el ceiceo con la grúa y se lo va a llevar. ¡Podéis irse, mamarrachos! Papa, no tires más agua, que hay un montón de sequía. ¡Pae pelíos! Serpentinas, Cádiz de mi alma,
qué de Pamplina? Antoniari, ¿qué te creías que no iba a venir? Pues te jodas que ya está aquí. ¡No me dejaste descargar el nazareno! ¡Y aún no he salido de mi asombro! A partir de ahora cogerás una furgoneta y a dar portes de escombro. ¡Santidad, perdónalo! ¿Y que te dé un beso en el anillo? No, que me lo va a llenar de pao. Y me lo compras hasta mañana en Gordillo. ¡Ellos tienen el oro! Y nosotros, los gaditanos carnavalescos, no tenemos nada. Mentira, Antoñín, que yo he visto el pucherito con el antifaz. Santidad, ¿pero por qué se ha enfadado usted? Porque en vez de un paso doble, le hubieras escrito un couplet, que es más gracioso, pichorri. Tengo astrosis y un tiro de un atentado. ¡Y los huevos cuadrados! ¡Me está todavía sentado! ¡Sigue tirando bombita! ¡Que no vas a llevar ni el farol de la borriquita! ¡Hay alguien más que yo en el mundo! ¡Y a él nadie le ataca! ¿Quién, Santidad? ¡El más papa! ¡Antoñín! ¡Antoñín, hijo! ¡Cántale otra vez el paso doble! ¡Estás loco! ¡A ver si eres capaz! ¡No le busque más la lengua que te veo de aguao detrás de la sanidad! Vamos a ver, yo no entiendo una cosa, Santidad. ¿Por qué se le niega entonces la comunión a los retrasados? Mentira, Antoñín, que el alcalde y los concejales están todos bautizados. Pero entonces, ¿por qué tantas criaturitas mueren de hambre desamparados? Él no tiene la culpa de que el pan rico no llega a todos lados. Pues vive en un piso y no en el Vaticano. Tranquilo, Antoñín, si quiere nos mudamos y ya estamos en Solano. Ay, ¿qué? ¿Qué te preguntas en el paso doble? Me vas a volver loco. Este no es Ares. Es Constantino, el del tiempo es oro. Dios mío, pero si lo único que hace este santo padre es saludar con una mano. Por lo menos saluda, Antoñín, y no se hace el tonto por la calle. Pues ¿sabéis lo que os digo? Que yo creo en ese Cristo tan humilde que murió en un madero. Y a mí me gustan todas las comparsas, menos la tuya y la de Bustelo. Antoñín. Dime. ¿Con qué colores hay que tener más cuidado en el carnaval? ¿Con qué colores hay que tener más cuidado? ¡Qué tontería, cardenal! ¡Con los pardos y con los rosados! ¡Me pone los vellos de punta escuchar un pasodoble de Paco Alba! ¡Y a nosotros dos la recogía de la luz y el agua! ¡Yo prefiero la Semana Santa!
se lleva ese gusanillo? Lo que tú te llevas es el dinero de los cepillos. ¡Sin vergüenza! Pero si nada más que hay que veros. ¡Pero mira qué de oro! ¡Qué de alhajas! ¡Qué lujo, por Dios! ¡Qué barbaridad! Toñín, dime. Jóete y sigue cobrando la ayuda familiar. ¡Oh, obispo de Cádiz nuevo! Que viene de Ceuta con los relojes. No te vayas a enfadar, porque a ninguno de los tres nos gusta cargar. Lectura del santo cajonazo según Cañamaque. Epígrafe cuarto, versículo quinto del Hombre la Tierra, cuna de positiva de regalo en su próximo kiosco de venta. Dijo San Lucas el evangelista. ¡Qué buen santo era San Lucas! Mejor era de bombista. Dijo Carapalos a los fariseos. Paso doble muy mono, cuplé muy feo. Dijo San Pablo, el que tenga oído que oiga, el que tenga ojo que oja, el que tenga tos que tose, y el que no tenga nada, que venda cupón en la once. La borriquilla de agua clara se masturbaba en el arca de Noel. Y llegó San Juan Rivero y le sacó tres cuplés. Blan, Dios te salve jurado, lleno eres de gambas, mariscales contigo, bendito tú eres en la playa las mujeres, y cuando lutes, vuelve la cara por favor. Santa María, barrio de aquí, tierra de parao y pescadores, ahora y en la hora, son las 2:20, amén. Gaditanos carnavalescos, no meterse más conmigo, ni seáis más cabritos. Hijos míos de mi alma, ¿no veis que el Santo Padre está muy malito? Yo juro por mi espíritu comparsista que no le haré más un paso doble a Boetiguac, que está muy malito. ¡Que me he caído un termonajil! ¡Que me he caído un termonajil! ¡Sigue yo! ¡Llama a Protección Civil! ¡Un termonajil! ¡Un termonajil! Se está pasando canutas con el agua todos los días, y como esto siga así, vamos a chupar las tuberías. El alcalde ya está loco y no encuentra solución, pero yo sé un sitio que tiene un montón, donde hay más aguillas en Canal Cádiz Televisión. Plan, 4 meses ensayando, no pone a hablar, dame un bitter cast, pero natural, un poco Patrico, media peina, yo canto delante, nunca detrás. ¡Cabi! ¡Qué de tontería pasa bien el carnaval! My Harry. Blan, blan. My Harry is in heaven, I'm the one I'm the baker. My Harry is in heaven, I'm the one My Harry is in heaven, I'm the wizard and the west. My Harry is in heaven, I'm the wizard and the west.
No sé pa' qué coño habremos hecho el curso de inglés. En 4 meses ensayando no voy a hablar. Tan un bitter cast, pero natural. Un poco patrico, media pina. Yo canto delante, nunca detrás. ¡Cabi! ¡Qué de tontería pasa ahí en el carnaval! Ya está borracho, mi hermano. Dos y tres. Vamos a cantar de Cádiz, cantar de Cádiz, cantar de Cádiz, el popurrí. Oye, mira, fíjate, ay, fíjate, un popurrí de algarabías y de tonterías. Que es lo que nos gusta hacer a los tres. Venimos muy afinados, con coreados, como enseguida podrán ver. Ay, podrán ver. Pellejito, dame un chaquetón de la Marina de la talla XL para el niño, que hace mucho ralente en el colegio del campo. Torso. Comparsa. Torso un poco erguido, ¿eh? Con giro occipital hacia marco de ninfa, mirando siempre las cachas de la segunda que empieza por la derecha. Ahora tono carnavalesco. ¡Tararara! ¡Paco! ¡Cómprate un pito, picha! La revelación del concurso el año pasado fue la comparsa del valle, yo me he enterado. ¡Ay, qué tipo! ¡Ay, qué delirio! ¡Vengan, trae! Parecía Eutimio. El pellejo daba la ropa de todas las tallas, haciéndole competencia a la cajera de Sara. Mi vecina fue para comprar un libreto, pero el postulante fue, le vendió un polito negro. Antes de probárselo a la pobre le dio un desmayo, porque confundió a Paco Rosado con Pepi Mayo, diciendo tontería, aquí estoy disfrutando. No me asustan los corros, ni tampoco los tangos. Cuarteto, mira cómo la gente está disfrutando, está disfrutando. Si yo tuviera una escoba, trarara, si yo tuviera una escoba, trarara, y si fuera más moreno, sería San Martín de Porres. Que tiene el árbol del mora, que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ha librado mil batallas en tantos siglos, y ahí está el tío con dos cojones. Y es que en Caí hay un arte que no se puede aguantar. Seguro que este es el sitio donde todo dura más. Y es que hay dos cosas en Caí. ¡Ole, caracolillo! Que tienen una porfía. A ver quién da mal coñazo. El famoso árbol del mora o la palanca de Carlos Díaz. Do, do, re, do, re, do, re, do, mile, 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 mil, do, re, mi, fa, sol, sol, la, si, guitarra de pelo negro, patilla un poquito larga, y esas ganas que yo te canto, ay, 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 pues yo quiero ver Hugolandia. Tan, 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 tacatacán, tacatán, tacatán. El agua de los mares tiene color de cielo, tiene arena y corales, puntillitas, calamares, chipirones, cangrejos moros, habaneros, alfajoas y muchas especies más que próximamente estarán en su kiosco. ¡No te la pierdas, Titi!
Eres paralítica y te ves bien buena. Tienes pie de coche y tú te ves bien buena. La pierna de roja y tú te ves bien buena. Mea por las pardas y tú te ves bien buena. La tracotomía y tú te ves bien buena. Tienes almorral y tú te ves bien buena. Bien buena, chocho, si esa que da pena. A Caíno le llaman Caín. Que le llaman Alejandro. Y si hace windsurfing, Alex, que queda más mono. ¿Qué, niña, te vienes a balancearte sobre las aguas de las brisas? Caí, mira cómo el trío se menea. Y cómo bailotea. Baila, 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 baila. Mira cómo se menea. Y cómo bailotea. Que de gente en Cádiz por carnaval. Tiki, 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 poro popa. Pero más gente cobra la ayuda familiar. Tiki, 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 poro popa. El tipo que llevamos no se pudo planchar. Tiki, 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 poro popa. Es que tiene más arruga que la capa de la piedad. Tiki, 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 poro popa. Caí, mira cómo el tío se menea. Y cómo bailotea. Baila, 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 baila. Mira cómo se menea. Y cómo bailotea. Caí. La playa en enero, Menchu. Solo estamos los hijos haciendo windsurfing. Y el mejor sitio de todos es sin duda alguna aquí en las brisas. Sí, lo que pasa, Aranza, es que aquí hay menos gente que en el Telepizza. Por cierto, ¿con quién hablabas esta tarde, hijo? Estaba el teléfono comunicando todo el día. Es que he quedado con mi prima Rocío, la larga, que hace tiempo que no la veía. Y mírala, por allí viene. ¡Rocío! ¡Rocío! ¡Qué asco! ¡Qué asco de playa! ¡Qué de jeringuilla en la arena! ¡Qué de esparatrapo! Esto es el botiquín de la Cruz Roja. Y a esto le escribió usted en Cádiz, Antoñín, Romerito, Bustelito, Ripolito. ¡Qué desperdicio en Blojanilla de la librería Ni Minerva! ¡Qué asco de playa! ¡Rocío, ven! Te voy a presentar. Esta es Menchu y es mi amiga. Hoy yo te conozco a ti de algo, Menchu. ¿Tú no juegas en Sevilla? Pero qué ordinaria tu prima, hija, por Dios. Como nos vean Ernesto y Hugo con esta, es que no nos comemos nada. No sé tú lo que te va a comer si tú eres más visca que la Leticia Sabaté. Bueno, dejaros de tonterías. Yo ya me voy a poner un poquito de crema bronceadora. Rocío, ¿quieres un poco de Nivea After Sun? No, Soso, déjalo, yo me traigo la mía, la pomada Tantum. Walkman y voy a escuchar mi comparsa favorita y Los Miserables. Aranza, ¿la quieres escuchar un rato? ¿Cómo la voy a escuchar, Menchu, si en la otra parodia la pusimos como los trapos? Pero mira, Aranza, ¿quién está ahí? Pero si es Ricardo el windsurfista, hija, ¿quién pudiera conocerlo? Hola, cariño. Rocío, no me puedo creer que conozcas a Ricardo, el que hace windsurfing en Cortadura. Ricardo, sí, estoy saludando a Quiñones, que está a la orilla recogiendo basura. Bueno, yo ya me voy a dar un baño, pero voy a probar antes el agua, no se me vaya a cortar la digestión. Ten cuidado con el pie, Aranza, que se lo va a meter en la boca, Pepo. No os lo he dicho. Me han regalado una entrada para la final. Hija, seguro, segurito que te la ha regalado David. Pues no, envidiosa, que me la va a dar Goliat.
Aranza, hija, para un día que venimos a las prisas, tú vas y no te has depilado. ¿Por qué me lo dices? Porque se te ven los pelos de los huevos por los lados. ¡Qué asco de calor! ¡Qué sensibilidad en mi cuerpo monótono! ¡Qué pringue de pionono! ¡O de aliado del horno de la torre! ¡Yo ya estoy en el agua! ¡Venga, sí, Aranza, vamos al agua! ¡Venga! ¡Hija! ¿Tú crees que con este modelito se me notará mucho la pechera? Ni esta, si tú lo que tienes son dos mijitas. Adiós, Mica, que tú eres la vaca de Mirka. No te doy. ¡Menchu! ¡Mira ahí, mira en la cueva! ¡Ay, qué asco, qué pez más raro, qué de pelos! ¡Qué barbaridad! Hija, Aranza, no te pongas así, será un calamar. Pues no, soso, que es un carajo de la mar. ¿Cómo, Aranza? Que no me lo puedo creer. Con esta ordinaria es que no se puede una ni dar un baño. Venga, volvamos a la orilla y juguemos al trivial, como el otro día. Aquí de trivial nada, aquí se juega la lotería. Venga, pero antes, Menchu, merendemos que tengo hambre. Venga, vamos a merendar, Venga. Aranza. Mira, me he traído un bocadillo de salmón ahumado. Un segundo bocadillito de paté de hígado de breja. ¿Y tú, Aranza, qué te has traído? Yo me he traído uno de crema de champiñones adobado. Y el segundo es de jamón de paletilla. ¡Qué pesa es mi madre, leja de puta! Me ha puesto todo bocadillo de tortilla. Desde luego, Aranza, mira, de beber me he traído un riojita de 15 años. ¡Uy, Menchu, de 15 años! ¿No estará caducado? ¡Qué asco de niña rica! Yo me he traído que tener una vaconga de naranja y porque he estado oferta en el prica. Venga, vamos a jugar a la lotería, ¿viste? Venga. Bueno, venga, sí, juega a la lotería. Venga. Menchu, ¿cuántos cartones quiere? ¿Yo? Uno, por Dios, qué ordinarie. A mí dame uno también. Yo como soy de Paquín Bajo, con humedad jugaré con 10. Venga, dame, aligera. Da las bolichas. Venga, da las bolichas. Bueno, venga, voy a leer las bolichas. Venga, y siéntate ya, que lleva dos días de pie. Los dos patos. Torre Bruno. Imperio Gade. El jurado del diario. Cuarta, la madre de mi coño. Desde luego, Aranza. Se va. Estoy cabreadísima, ¿eh? Dime. Es que no he entendido nada. Rocío Sosete, valiente Jeta. Parece por mi madre que ha leído la cartelera del cine Caleta. Bueno, mira, Aranza, te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo es que a este juego tan insulso de la lotería es que no pienso jugar más. Vamos a jugar al Trivial Pursuit. Venga. Estoy de acuerdo, tengo inapetencias. Venga. Vamos a jugar un Trivial, Rocío. ¡Qué asco de niña rica! Vamos a jugar Trivial Pursuit este. Venga. Os piquemos. Venga. Vete para acá. Venga. Venga, Aranza, primera pregunta, lanza, hijo. Venga, tiro yo, ¿eh? Venga, dime, un personaje muy famoso que sea serbio. ¿Serbio? El que canta los de Stivari. Mira, mira, Vizca, ligera. Venga. ¿Quién dijo? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para acertar esta no hay que hacer bulista. Eso me lo dio mi vecino Pepe, que es cayolista. Pero tira yo. Tira, Menchu, venga. Menchu, ¿cuál es el continente más grande? El continente más grande es de Jerez, que tiene de todo. Charcutería, joyería, vamos, una cosa. Mira, venga. ¿Quién? Venga, Aranza. Venga. Una pregunta, ¿eh? Climatología.
que es más rápido que el rayo. La niña del rey cayéndose del caballo. Mentira. Mira, vista. ¿Quién pintó la Capilla Sixtina con su entorno divino? El que está pintando toca de con el rotulador, Saturnino. Venga, tío. Menchu, venga. Venga. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Menchu, que era de Orgiel Lama. El sucesor de Moisés, el Sofacama. Venga. Venga. Oye. ¡Qué morena estáis las dos, que lo que echáis! ¡Nosotras nos ponemos crema de zanahoria! ¡Ah, claro, Menchu, así he sido tan blanca, ¿no? Como me bronceo con sobrecito de gallina blanca. Venga, tira, otra venga, tira, vista, venga. Venga. ¿En qué provincia española se encuentra el monte perdido? Un minuto te voy a dar. Si está perdido, carajo, como en un minuto lo voy a encontrar, si yo cago los batones. Venga, Menchu. ¿Dónde tomó Manuel de la Alternativa? Tiene el mismo tiempo que la parodia de Déjalo bien, lo sabe yo. 2 horas y media y corre. Manuel de la Alternativa, en el horno de la torre. Me ha tocado una canasta de cumbi. Una canasta de cumbi. Venga, Aranza, te voy a decir una cosa. No sé si te has dado cuenta que si sacas un 4, caes en el queso central y ganas la partida. Venga, tira. Venga, tira. Venga, tiraré. Digo, 4. Excavar Cristo. Excavar Cristo, de seguro. ¡Qué ombligo! Venga, dime la pregunta. Venga, la pregunta, allá va. ¿Dónde habrías nacido si fueras pacense? Venga, hija, gana ya. Pues claro que sí, en el número 4, bajo izquierda, con calicha, de la barriada de la paz. ¡He ganado! Ya, no, y la ordinaria de la vista, oh, esta es la última, desde luego, vamos. ¿Qué ha? Porque queda lo de niña rica. Sí. Bueno, y a los gaditanos, que por vestirnos de mujer, maricón, nos dirán, un estribillo le vamos a cantar, blan. Mira los huevos que están debajo del delantal. Murió la pobre de aerofagia el otro día, y es que nunca se aguantaba, en todos los sitios se veía. Al otro día de enterrarla, el cementerio se hundió, dijo un esqueleto loco de pavor: mándala pa' Chiclana y que nos dé tranquilo a todos. Plan. Plan, 4 meses ensayando, no ponía a hablar, da un bitter cast, pero natural, un poco patrico, media peina, yo canto delante, nunca detrás. ¡Cabi! ¡Qué de tontería pa' salir en el carnaval! Plan, plan. Plan, plan. Plan. Mi sobrino Manolito, aguantarlo tiene tela. El niño le echa cojones a su madre y a la abuela. Haciendo la comunión a su padre hizo saber: yo de marinero no la voy a hacer. Y se hizo insumiso delante el cura de la Merced. Plan, plan, 4 meses ensayando, no pone a hablar. Dame un bitter cast, pero natural, un poco patrico, media peina, yo canto delante, nunca detrás. ¡Cabi! ¡Qué de tontería pa' salir en el carnaval! ¡Cantado, vamos a decir!
sigue. Quédate bien. Escúchame, Lili, mira. Escúchame, esa gente que está ahí arriba, ¿dónde está? Todavía continúan por el patio de butacas los componentes del cuarteto, iluminando con sus linternas. No están en el escenario. Están despertando la hilaridad del público, como pueden comprobar. Dirigiendo al palco de las ninfas, como pueden comprobar. Tranquilo, Cantarena, que se te va a dar un tirado entero. Vamos a ver si acceden ya al escenario. Julio Pardo, como pueden también comprobar. Esta tarde y no le falta este año un dedo. Tiene de todo, chambi de pollo mixto, hojaldrina, cerveza y hasta agua de helado. Y lo más gracioso de la vida, pero que nunca sale. A todo esto, en el escenario hay una tribuna instalada con un total de 10 figurantes. Ya están afortunadamente en el escenario y les vamos a poder escuchar con tranquilidad porque micrófonos no hay en el patio de butacas, como pueden comprender. Ahí están ya todos. Dime, escúchame, ¿qué parodia vamos a hacer hoy, Lili? Oír lo que le pasa a un penitente desde que se sale hasta que se recoge la procesión. ¡Lili, de penitente, Lili! Va para Cádiz, eso va para Cádiz nada más. Ah, oye, ¿no se vamos a quedar los capillos ni tal? No creo yo, ¿no? ¿También? Después de la que se ha liado se puede mosquear cualquiera. Al final, no nos van a dejar salir este año. Y los tres entre reas. No te preocupes de nada, que para eso soy sobrino del Caboreja. ¿Hay alguien ahí? ¡Niño, Alberto! ¡Blum! ¡Enciende la luz con todos tus muertos! Esa luz.
vamos a salir. Está el barrio de bote en bote. ¡Uy! Si esto no es Santa Cruz, esto es el Fondo Norte. ¿Y yo? ¿Eso del clín qué es? Eso que nos vamos de los pies, que salgamos hasta que nos vayamos a recoger. Por Santa María Magdalena de la Bellazo con sidra por medio. ¿Te va a traer tenis la procesión? ¿Qué quiere, hermano? A mí me habían dicho que en vez del Carmen salíamos del pabellón. Ya me ha tocado el primer karaoke de la sesión. Tranquilo, varilla, y aguanta el chaparrón. No vayáis a darme la tarde que me cago en los muertos de los dos. Disciplina que entramos en palillero. ¿Y qué tal igual que el falla donde lo jugamos primero? Escucha, hermano. Afuí. Otra saeta. Afuí. ¿Qué de esa? ¡Qué ártiles son, hermano, y el niño el parque! ¿Y yo? ¡Qué rollazo de procesión nos hemos metido nosotros, Mar! ¿Pero tú te has fiado en esta porquería de ropa? ¿Y los capirotes de los tres? Parecemos, por mi madre, los picos de Europa. Los monaguillos que paren de lanzar incienso. Menos mal que te das cuenta, varilla. Aquí hace un pestazo para todos sus muertos. Ahora. ¡Ah! Me ha caído una piedra en el ojo, ¿qué es lo que pasará? ¡No cara a otra varilla! Si te ha caído una piedra, que estamos pasando por la catedral. ¡De luego! ¡Qué descontrol de procesión! ¡No vamos nosotros lento! ¿Se quería liar a los dos que nos va a ligar prendimiento? ¿Y yo? ¿Este por qué tiene capa y nosotros no? Para eso me llevo todo el año limpiando el pazo con Netol. Y además... aquí no se fuma, ve cómo te enteras. Perdona, varilla, que no creíamos que estábamos en la cigarrera. Y yo, ¿sabí enterado? Marisa carga la oración en el huerto. Ya, hombre. ¿Y quién va a cargar las penas? Las penas, la comparsa del puerto. Si en el paso saliera el rey Juan Carlos, también se aceptaría. Yo no entiendo por qué. Porque ese es el Cristo de las siete caídas. ¿Habéis enterado que Joaquín Durán este año quiere cargar un Cristo? No, por tu madre, que va a confundir la Santa Cena con el coro mixto. ¡Gará! 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 ¡Mayonesa! ¡Gará! ¡Qué pedazo de pie tiene el barrio!
vaya a columpia con vivo que te pegue un patadón en la barbilla. A lo lejos veo una carva y una cabeza muy grande. ¡Ea! Ya Víctor Vico Manolo sabe y al alcalde. Yo quiero una cuadrilla que nos recoja rápido y temprano. Tú no te preocupes, Varilla, que ya estoy llamando a Manolo Varo y a Cargadores, gaditano. Y yo tengo un dolor de cabeza que no vea. No vea la banda lo malamente que suena. Yo que no lo entiendo. Si suena malamente es que ha grabado con izquierdo. ¿Te va a poner la mano en la cara si lleva el capirote recogido? ¿Qué quiere, Varilla, si son pedidos? Y yo, dejarse de tontería que está empezando a caer, mijita. Y se está levantando una harta de viento. Si está cayendo, mijita, colócate hermiba y estamos los tres adentro. ¡Cará! 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 ¡Mayonesa! ¡Cará! 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 ¡Mayonesa! ¡Cará! Venga, vámonos. Nuestro querido Juan Carlos con Sofía, no porfía, el pobre a nada se niega y por el pan va todos los días. El nama que quiere un guante, un gorro, lana y pátina, que sea buena gente, no voy a negar, pero habla muy poco, solo una hora y por Navidad. Plan, 4 meses ensayando, no pone a hablar. Dame un bitter cast, pero natural. Un poco patrico, media peina. Yo canto delante, nunca detrás. ¡Cabi! ¡Qué de tontería pasa bien que el carnaval! Plan. Mi vecina Margarita está todo el día llorando porque su niño ha ido a Bosnia a la guerra en un barco. Y yo le dije enseguida, no te vayas a sofocar, si tu niño Paco se puede salvar. La comparsa del puerto en un paso doble lo va a matar. Plan, 4 meses ensayando, no pone a hablar. Dame un bitter cast, pero natural. Un poco patrico, me voy a peinar. Yo canto delante, nunca detrás. ¡Cami! ¡Qué tontería pasa bien el carnaval! Más difícil es cobrar ayuda familiar, gangrena. Mira, venid para acá, mira la raya que está ahí detrás. Nos pone el sofe en el centro para que no cantemos descentrados. Ah, claro, porque si cantamos doblados, la gente va a decir que el trío es de Bosnia, ¿no? Claro, no es bueno esto para cuarteto, gangrena. Escúchame, Bibi. Dime. Bibi, esa gente de ahí arriba, ¿quiénes son, Que siempre forman tanto jaleo. Eso te lo digo yo, hombre. Esos son los ultra del gallinero. Escúchame, cangrena, el otro día estuve aquí y me robaron la cartera en un momento. Eso que te metería tú ahí enfrente, en el parque del ayuntamiento. Vámonos, vámonos para acá. Ahora se van hacia otro lugar del escenario. ¿En ese parco? ¿Tantos viejos? ¿Qué es lo que hacen? Es el parco jurásico donde están los antifaces. Vení para acá. ¡Qué dos cachaías! ¡Qué bonita sonrisa! Tranquilo, gangrena, que se te va a derretir la linterna, que es el parco de las ninfas. ¡Qué buen golpe, gangrena! Mira, ven para acá. A ver, nos dejan, para allá, ven. Venga. Escúchame, mira, ahí que es lo que pone, Canal Sur, que me voy a caer con. Canal Sur,
La nuestra, la mejor del mundo. De la nuestra nada, la de Julio Pardo que está metiendo a todo el mundo. ¿Y yo? Venga, dime. Esta novia nos está dando esta gente, hombre. Mira, venid para acá. Esta tarde en la barra del teatro y es que no le falta un detalle. Hay de todo. Sándwich de pollo, mixto, mortadela con aceituna, hojaldrina y hasta white label. Y los más graciosos de que hay, pero que nunca salen. Uy. ¡Qué pildorazo! ¿Eh? Qué escucha, mira, ven para que ir, esto que es, ¿eh? Ven para que ir, esto que es, ¿eh? Que yo, del parco del jurado sale un humo que no vea. No va a salir humo si está el chimenea. Escucha, venido para arriba, vámonos para arriba, ¿eh? Que hay mucha gente aquí. Vámonos para arriba. Vamos. Ahora mismo van subiendo por las escalerillas en dirección al escenario. Ya se encuentran arriba, sigue con las linternas encendidas y por lo tanto el teatro está oscuro. Vamos. Dime, gangrena. ¿Qué parodia vamos a hacer hoy? Hoy la del Papa que viene a contestarle a Antonio Ares, pero que nadie se enfade. Libby, ¿la del Papa otra vez? Otra vez la por del Papa. Por tu madre, Libby, por tu madre, que bastante paena en el diario me he escrito ya, Libby. Al final los tres entran rea. No te preocupes de nada, que yo soy sobrino del Caboreja. ¿Y yo? ¿Quién anda ahí, eh? Yo, Alberto. ¡Plum! ¡Conciende la luz con todos tus muertos!